buenas a todos y bienvenidos hoy de nuevo a mi canal. Hoy quiero hablar sobre el motor eléctrico. Mi duda es, ¿qué motor compro para pescar en el mar? El motor eléctrico empieza a ser imprescindible en nuestras jornadas de pesca hoy en día. Su fama le precede y sabemos que tiene múltiples ventajas a la hora de incorporarlo a nuestra embarcación. Para los que no lo conozcan, os diré que fundamentalmente podríamos resumir sus ventajas en: primero, permite realizar un ancla virtual. Segundo, evita las molestas derivas involuntarias y a su vez permite realizar derivas discrecionales, marcando el trazado que se quiere realizar y, lo más importante, poder escoger a qué velocidad se quiere realizar estas derivas, ayudándonos así a realizar curricán superdo espacio o largas pasadas de spinning inspeccionando grandes zonas de pesca. Además, es cero contaminante tanto a nivel de polución como a nivel de ruido. Estos motores son absolutamente silenciosos, lo cual permite que los peces no noten nuestra presencia y así ganar en discreción. Estos motores vienen del mundo del agua dulce y llevan ya muchos años de evolución, demostrando su altísima eficacia. Pero toman una relevancia sin parangón para las personas como yo que pescamos a jigging, slow, tie rubber o gran fondo, porque sin duda te permiten inmovilizar el barco en un punto exacto a voluntad y con la rapidez de tan solo apretar un botón. Esto es un sueño cumplido, sin duda. Otra gran ventaja es que no consume gasolina, por lo que si llevamos el montaje adecuado, no nos costará dinero cada salida. Eso sí, evidentemente hay que hacer una inversión de entrada. Llevo varios años observando la evolución de los motores eléctricos y la verdad es que las opciones para el agua salada no son demasiadas y entre las que hay en el mercado yo me he decantado por la marca MotorGuide. La razón a día de hoy es obvia e indiscutible. Es el único motor que conecta de manera absolutamente compatible con la electrónica de Lowrance o Simrad, algo que para mí, sin duda, es crucial y determinante. Los motores eléctricos tienen todos ellos un mando a distancia que te permiten su gobierno, estés donde estés. Pero, sin embargo, para mí, que además lo pueda gobernar o pilotar desde mi equipo multifunción, es sin duda un valor añadido que no se puede comparar y que ha hecho decantarme por esta marca sin ningún tipo de duda. Esta conexión permite, por ejemplo, ir a waypoints concretos, trazar rutas, visualizar el porcentaje de rendimiento en el que el motor está trabajando, en fin, un montón de ventajas que se perderían de otro modo. He consultado a muchos expertos en motores eléctricos y la verdad es que no hay una opinión unánime. Como conclusión puedo afirmar que todos son buenos y todos son a la vez delicados. El motor eléctrico es como un carrete de pesca. No solo debe ser bueno, sino que además tiene que tener un uso correcto y un buen mantenimiento. Estos aspectos prolongarán la vida del motor y nos permitirán disfrutarlo de mayor tiempo. Como explicaba, la similitud con los carretes de pesca, para que me entendáis, es como, por ejemplo, hablar de que los rodamientos se estropean. Esto no es sinónimo de que no sea bueno el carrete, puesto que se cambian los rodamientos y ya tienes un carrete nuevo, sin duda. La vida de los rodamientos es habitualmente cuestión del cuidado, mantenimiento y buen uso del carrete, los aspectos sin duda que van a prolongar la vida y la utilización. Así que aquí nos ocurre exactamente lo mismo. Si se usa bien el motor, si se le da el mantenimiento necesario, si se escoge exactamente el motor que necesitas, te durará muchísimo más que si lo maltratas. Esto ocurre con cualquiera de las marcas que hay en el mercado. Una vez decidida la marca, ahora hay que escoger qué motor exactamente comprar dentro de la amplia gama, ya que nos encontramos con diferentes aspectos cruciales a la hora de la elección. En primer lugar, para mí, lo más importante, como ya he recalcado, es la conexión o integración con mi equipo multifunción a bordo. Como ya sabéis, soy usuario de Simrad y Lowrance y monto dos unidades en mi semirrígida. De entrada, me debo ceñir exclusivamente a la línea X y 5, que son los motores para agua salada de MotorGuide que permiten conectarte a los equipos multifunción a través de la red NMA 2000 y que además tiene incorporado su propio sistema de posición GPS y un control de velocidad digital que da respuesta el doble de rápido que cualquier otro del mercado. Sabiendo ya cuál es la serie concreta, ahora debo de discernir entre qué potencia y qué longitud de pértiga o caña debo escoger. Estos aspectos son muy importantes, pues serán cruciales para el óptimo uso y disfrute de las ventajas del motor eléctrico. Si hablamos de la potencia, esta serie tiene tres potencias disponibles: 55 libras, 80 libras y 105 libras. Y cada una de estas potencias
requiere un tipo de baterías particulares. Efectivamente, el motor eléctrico deberá usar su propia batería independiente, ya que no nos podemos arriesgar a quedarnos sin batería por culpa de que el motor eléctrico haya estado utilizándose más tiempo del que deberíamos. Imaginaros que estamos en mitad del mar y no nos arrancan nuestras baterías. No quiero ni pensarlo. De manera que lo más aconsejable es realizar siempre un montaje aparte del sistema de energía independiente para darle vida a nuestro motor eléctrico. Y este sistema deberá ser adecuado en potencia al libraje de nuestra unidad eléctrica. Hay un cálculo que determina perfectamente cuál es el motor eléctrico mínimo para nuestro barco, y ese es el de multiplicar 2 libras de empuje por cada 100 libras de peso y sumarle al final 10 libras adicionales por las malas condiciones del tiempo. Y esto nos dará el resultado de qué potencia de motor eléctrico exactamente necesitamos. Ya sabéis, el cambio de libras a kilos es sencillo encontrarlo en internet. En mi caso se trata de una semirrígida de 660, la conocéis, que lleva un T-top de acero y un depósito de combustible de 200 litros, lo que la convierte conmigo a bordo en una embarcación de más de 1000 kilos. Yo calculo que estará sobre 1200, 1300. Esto es aproximadamente entre 2200, 2500 libras, que le calcularíamos 44 libras de empuje aproximadamente o 50, más esas 10, estamos entre 50 a 60 libras. Un motor de 50 libras aproximadamente funciona con 12 voltios. Pero sé que esta es una combinación un poco demasiado justa y yo siempre prefiero, si puedo, ir un poco sobrado en fuerza. Ya que si fuerzas el motor eléctrico en peso y vas demasiado justo, ese forzar el motor continuamente puede ser una de las razones por las que en un futuro puedas tener problemas. Por lo cual, yo decido si puedo escoger el siguiente en potencia para ir un poco sobrado. De manera que el motor eléctrico para mi barco sería la opción del motor de 80 libras, una batería de 24 voltios o dos baterías montadas de 12, como prefiera. Esto ya es un motor muy potente para que mi barco vaya sobrado de potencia y que así me garantice el poder gobernar sin ningún problema, incluso aunque metiera dos o tres personas pesadas a bordo y nos metiéramos en 1500 kilos, seguiría siendo potencia suficiente para que el motor nunca vaya forzado y no sufran sus componentes y así garantizar la vida del motor. Una vez decidido a qué potencia es la que debo de utilizar y qué baterías, evidentemente, ahora deberé escoger la longitud de la caña o pértiga. Y para eso, lo primero que debo realizar es medir la distancia desde la base donde reposará el motor eléctrico, en el botalón de proa, en el puntal justo más alto, hasta el espejo de agua. Esa medida deberá ser añadida a 50 centímetros, que es lo que se aconseja que debe profundizar el motor eléctrico dentro del agua para su óptimo funcionamiento. De manera que mi barco es un barco con una proa muy muy alta. Voy a haceros una idea que mi semirrígida está del botalón de proa a 1,30 m del espejo de agua. Si a eso le metemos 50 centímetros más, se convierte en 1,80 m de caña. Lo que traducido a pulgadas son 70 pulgadas. En Motorguide existen 4 cañas distintas a poder escoger. 48, 54, 60 y 72 pulgadas. De manera que no hay ninguna duda. En mi caso yo debo de escoger el motor de 72 pulgadas. Y así definitivamente mi motor eléctrico ideal será el XI5, que es el que va conectado a un equipo multifunción y lleva GPS y es de agua salada, 80 libras, 72 pulgadas. En próximos vídeos explicaré cómo evoluciona mi experiencia en el uso del motor eléctrico, empezando por el unboxing, pasando luego por el montaje a bordo con las conexiones del equipo multifunción y un largo etcétera de vídeos en los que disfrutaremos cómo aprendo junto a vosotros a utilizar esta maravilla de la técnica. Dentro de poco, más vídeos con más experiencias y más conocimiento. Un saludo.